¿Está a punto de vencerse el pago con mayor descuento de refrendo? Asociación México Solidario estará entregando prótesis de mano. Se debe evitar en lo posible almacenar gasolina. Bienvenidos a su noticiario CNT, gracias por su preferencia, los saluda Basilio Gutiérrez. Estamos este día llegando a su hogar a través de la señal de Canal 17 para que usted nos siga. También estamos llevando todos los detalles de la información que ocurre aquí en la región de Los Altos. Le comento, bueno, siguen a largas filas de personas tratando de cargar combustible en diferentes gasolineras aquí de Tepatitlán. En algunos lugares no hay gasolina. Más adelante estaremos dando a conocer información que dio a conocer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acerca de este tema. Bueno, son detalles que usted debe tomar en cuenta debido a que este problema parece que va a arreciar, y más con un enfrentamiento que se dio entre Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, acerca de este tema. También Michoacán tiene problemas de abasto de combustible porque venían en trenes, ahorita las vías están cerradas. Estamos en un problema grave, así es que esto decían que para el jueves o viernes estaría solucionado. Esperemos que así ocurra, todavía falta un día, veremos si realmente esto sucede. Pero por lo pronto se pueden perder hasta 2 horas o 3 esperando a que se cargue gasolina. Esto ha sido una constante en estos días aquí en la región de Los Altos. Bueno, vamos empezando hablando acerca del refrendo, un impuesto que hay que pagar si queremos tener algún descuento durante enero. En la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco se dio a conocer que el costo del refrendo 2019 para automóviles, camiones, camionetas, tractores y remolques será de 590 pesos, obteniendo un descuento del 10% se paga durante enero y tienen hasta el jueves para realizar este pago. Así que podría incrementarse la cantidad de personas que acudan a realizarlo para obtener el descuento. Deberá pagarse una cuota extra de 50 pesos que se destina para la Delegación Jalisciense de Cruz Roja Mexicana, le otorgan 30 pesos y la Casa Hogar Cabañas con 20 pesos. Para los propietarios de motocicletas, la tarifa para el pago del refrendo es de 150 pesos y no otorgan descuentos para dueños de este tipo de vehículos. Para vehículos electrónicos, al tratarse de automotores que generan menor daño al medio ambiente, quedan exentos del 100% del pago del refrendo vehicular 2019. Para quien pague durante febrero y marzo, pueden obtener un descuento del 5%. Para quienes no paguen el refrendo durante los primeros 3 meses de 2019, tendrán que pagar el costo completo y pueden cubrir diversos cargos por no acudir a pagar. Esto a partir de abril. Este pago también se puede hacer además de las oficinas recaudadoras estatales, en bancos, oficinas de telégrafos y en tiendas de autoservicio. Así es, el pago del refrendo es un tema que está ahorita para que usted aproveche 10% de descuento por pagar durante enero, para que usted vaya a la oficina recaudadora o también vaya a los bancos, tiendas de autoservicio y telégrafos, ahí también reciben este pago. Recuerde que en febrero y marzo baja la tarifa de descuento y en abril, si no se ha pagado, es cuando estarían cobrándole mucho más. Así es que lo mejor es que trate de pagar este impuesto, que bueno, al final es algo que para quien tiene automóvil tiene que hacer el pago para poder tener un poco más de tranquilidad, porque luego siguen aumentando las multas y los recargos. Bueno, que también le comento que sigue en incremento la cantidad de denuncias de personas que señalan que les están cobrando multas fantasma. Eso es algo que está sucediendo en casi todo Jalisco, aquí en Tepatitlán no es la excepción, para que también tenga usted precaución, porque al final esas multas no pueden ser condonadas, o cuando menos sale más caro condonar esa multa por todas las vueltas que tiene que hacer usted a Guadalajara que pagarlas. Así es que casi siempre se tiene que pagar mejor esa multa ante cualquier situación. Vamos ahora a hablar acerca de los feminicidios y otros delitos. Diputada de Morena propone toque de queda para mujeres, esto con el fin de contrarrestar los feminicidios y la violencia de género. Las medidas que hoy existen y que han venido desde el 2018 con las alertas de género sin dar una solución para evitar más violencia, cuidar a las mujeres y estar todas protegidas y tomar todas las medidas, ser más conscientes de que estamos en riesgo, de que salir a la calle es delicado. Un toque de queda para que las mujeres no salgan después de las 10 de la noche. Estas fueron las palabras de la diputada del Congreso Estatal de Veracruz. Esto surge tras varias modificaciones que se quieren realizar a la reforma del artículo 19 de la Constitución,
donde se excluyen los delitos de feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores, robo de casa-habitación, robo a autotransporte de carga, desaparición forzada de personas, delitos en materia de uso de las armas exclusivas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. No es la primera vez que las cámaras se enfrentan a una serie de diferencias, pero lo cual genera problemas de seguridad, no solo para las mujeres, que en este caso, la diputada menciona que deberían estar a las 10 en casa con sus hijos, dejando ver la poca importancia que se da a los actos delictivos que se cometen sin brindar en lo que están comprometidos, que es en dar seguridad a la población en general y no buscar el causante y solo señalar. Con imágenes de Juan García, para CNT, Tania Durán. Bueno, esta diputada de Veracruz señaló que para evitar feminicidios y otro tipo de violencia contra la mujer, bueno, que mejor las mujeres se quedaran en su casa después de las 10 de la noche. Bueno, son algunas declaraciones no muy acertadas que hacen los políticos, como en este caso. Bueno, aunque ya pidió disculpas, el mal está hecho y se está viendo el pensamiento que tienen algunas personas que son políticos y que en lugar de buscar una solución adecuada a una problemática que estamos viviendo en todo México, aunque no se dé a conocer tanto, sigue habiendo feminicidios, asesinatos y todo lo demás en el país. Bueno, prefieren mejor decir no salgan de su casa, así no va a pasarle nada. Pero también le comento que muchos de los feminicidios ocurren dentro del hogar, así de fácil y sencillo. Es que veremos con qué otras declaraciones salen. Además, le comento que hay o habrá cambios a la ley donde ahora feminicidios y otro tipo de delitos no serán castigados, porque ya hay otros que sean de crimen organizado, los cuales tendrán una pena mucho mayor. Vamos a continuar con la información. Vamos ahora a hablar acerca de que México Solidario, esta asociación de Tepatitlán, estará trayendo prótesis de mano. Fundación México Solidario de Los Altos trabaja mediante 9 programas y uno de ellos es Una Sonrisa Lo Vale Todo, en el cual se encargan de regalar auxiliares auditivos, sillas de ruedas y prótesis de mano. El coordinador nos brinda más detalles sobre las 50 prótesis de mano que llegaron a la fundación. Pues nos acaba de llegar otro envío de Estados Unidos de 50 prótesis de mano. Estas pues para entregárselas a las personas que lo necesiten de manera totalmente gratuita. Las prótesis de mano son 100% funcionales, con la cual pueden comer, beber, lavarse los dientes, peinarse, tomar varios objetos, escribir, realizar labores domésticas, entre otras cosas. Si conocen alguna persona que necesita alguna prótesis de mano, el coordinador nos comenta. Normalmente las labores de la fundación, como bien lo saben nuestros amigos que nos están visualizando, las dirigimos a personas de un estrato económico más vulnerable. Pero en este caso lo que viene siendo las prótesis de mano no importa la verdad el sentido económico. Lo que importa es que si en realidad la ocupa, si es candidato para utilizarla, se la donamos de manera totalmente gratuita. Basta que nos busquen con nuestros amigos de CNT en la página de Fundación México Solidario o al número de teléfono 378-121-4328 y la entregamos de manera totalmente gratuita. Y los invitamos a conocerla, y no solamente a conocerla mediante la página de Facebook de Fundación México Solidario, sino a quien quiera sumarse, quien quiera ser solidario, es totalmente bienvenido. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, la forma en que funciona esta asociación es que quien esté allí debe aportar recursos para apoyar a los demás, porque le comento que quien pertenece a México Solidario son ciudadanos los cuales tienen un trabajo normal, que no ganan mucho dinero, pero entre todos van haciendo una cooperación para lograr apoyar a más y más personas aquí en la región de Los Altos. Han tenido diversas campañas. Bueno, vaya a la página de Facebook de México Solidario, allí póngase en contacto con ellos para que tenga usted más información y más detalles de lo que están haciendo ellos. Y si quiere usted también cooperar con los demás, esta es una oportunidad. Vamos ahora a hablar acerca del tema de la Rueda de la Fortuna. Uno de los juegos mecánicos más populares en las ferias es la Rueda de la Fortuna. Vamos a conocer su historia. Noria, Vuelta al Mundo, Viaje a la Luna, Rueda Gigante, Rueda Moscovita, Rueda de Chicago son algunos sinónimos que a lo largo de los años han surgido para referirse a la Rueda de la Fortuna. Existen diversas versiones acerca de la creación de dicha atracción, pero comenzaré a narrar la que, hasta la fecha, parece ser la más real y la más coherente. En el año de 1891, un conjunto de norteamericanos se encontraba en busca de un diseño arquitectónico con la finalidad de conmemorar el cuarto centenario aniversario de la visita de Colón a tierras estadounidenses.
Uno de sus objetivos era que el diseño superara la popularidad de la Torre Eiffel. Pese a sus esfuerzos e ideas, ningún proyecto parecía cumplir las expectativas. Un buen día, al ingeniero llamado George Washington Gale Ferris Jr. le llegó una oleada de creatividad y propuso hacer una rueda gigante. Dicho proyecto fue aprobado por el Comité de Ingenieros. La Rueda de la Fortuna fue inaugurada para el público el 21 de junio de 1893. El evento inaugural fue en la Exposición Colombina que se celebra en Chicago, Estados Unidos. La rueda se componía de dos torres de acero de 42.6 metros de altura. Estas se encontraban apoyadas por un gran eje de casi 14 metros de largo, mientras que la rueda principal medía 253 metros de circunferencia. Para hacer que funcionara y pudiera girar completamente, se requirieron 2.000 caballos de fuerza. La rueda necesitaba 10 minutos para realizar una vuelta completa, y en cada viaje efectuaba dos vueltas. Dicha rueda estaba equipada con 36 cajas con capacidad para 60 personas en cada una, lo que en total equivaldría 2.160 pasajeros. El precio del billete de entrada costaba 50 centavos de esa época. Lamentablemente, esta invención fue destruida el 11 de mayo de 1906. Otra leyenda urbana señala que la primera rueda de la fortuna fue creada en Bulgaria en el siglo XVII. Para Cable Noticias Tepa informó Brenda Ramírez. Pues el tema de la rueda de la fortuna, uno de los juegos y atracciones más importantes en lo que es el tema de las atracciones mecánicas de diferentes ferias, para que usted, bueno, si va y le gusta subirse a este juego, disfrutar de un paseo tranquilo, vaya y hágalo. Vamos ahora a hablar acerca de Twitter. Se requieren 140 litros de agua para cultivar y procesar los granos necesarios para una sola taza de café, más de 38 litros para una sola rebanada de pan. Busquemos soluciones innovadoras para reducir el consumo del agua. Naciones Unidas informa, 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado todos los días. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud en 2019. Codepris informa, ¿sabías que aunque laves con jabón y agua abundante los garrafones utilizados como contenedores de gasolina, quedan residuos tóxicos que son peligrosos para tu salud? No lo reutilices. Salud México informa, la depresión es una enfermedad caracterizada por tristeza persistente y pérdida en el interés por actividades cotidianas. Salud México informa, el lavado de manos es una forma rápida, sencilla y económica de romper la cadena de transmisión de los virus de influenza. Salud México informa, si sospechas de una intoxicación por contacto con la piel o por respirar vapores de gasolina, acude a tu unidad de salud. Principales síntomas, somnolencia, dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, debilidad. Organización Mundial de la Salud informa, ¿sabías que el dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos y causa síntomas similares a la gripe? Representa una amenaza creciente, puede ser letal y matar hasta el 20% de las personas con dengue grave. Cruz Roja Jalisco informa, en caso de presentar dolor intenso en el pecho, sudoración y náuseas, debes acudir de inmediato al servicio de urgencias del hospital más cercano, pues es posible que te encuentres ante un infarto. Al llegar al hospital debes pedir atención inmediata. Cofepris informa, ¿estás tomando medicamento? Termina los esquemas de tratamiento aun cuando te sientas mejor y no modifiques la frecuencia o dosis sin que tu médico lo indique. Evita reacciones adversas. Gobierno de México informa, con los programas integrales de desarrollo se ofrecerán alternativas a grupos más vulnerables. Lo más importante es la seguridad y la vida digna de todas y todos. Bueno, es en torno a este tema, bueno, es acerca de diferentes aspectos que están publicando, sobre todo en el tema de lo que debemos cuidar del planeta para evitar que este se destruya. Le comento, hoy en la mañana, bueno, ayer en la tarde, mañana y tarde, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y también
Andrés Manuel López Obrador, gobernador de México, tuvieron un intercambio de opiniones donde Enrique Alfaro señalaba que la crisis de gasolina o combustible en Jalisco había sido causado porque no envían combustible suficiente al estado. En ese sentido, siguió hoy en este momento y señala Enrique Alfaro que mientras el presidente dice que todo lo que dice Enrique Alfaro es para publicitarse, señala que él tiene muchos datos que son de frente. Se dice que se debe quedar callado, pregunta, ante la falta de gasolina o ante que Pemex no diga nada, eso señala también, y está señalando que varios municipios no tienen gasolina. Por ejemplo, Tapalpa dice que no hay gasolina y tiene también problemas a la recolección de basura, que tiene 3 días sin pasar, patrullaje y ambulancias han estado limitados, reparación de calles, empedrados y bacheo es cero ante la falta de diésel, y turismo se perdió en un 80% por la falta de gasolina, eso en Tapalpa. Señala, Zacualco de Torres no tiene combustible desde hace más de 10 días, ya que las gasolineras fueron cerradas porque existe señalamiento que vendan combustible ilícito y la gente tiene que ir a Ciudad Guzmán o Techaluta. Minotequila comienza a tener conflictos sociales debido a la falta de gasolina. San Juan de los Lagos, aquí cerquita, tiene el 93% de desabasto en época de fiestas y los peregrinos bajaron a más de la mitad, afectando la economía de ese municipio. Y ha detectado reventa de combustible y ordeña de vehículos particulares, eso en San Juan de los Lagos. Y también señala que en Ameca y Tala, que ahorita están en el corte de caña, bueno, está bajando, limitan los cortes de día porque no hay combustible, solamente 3 días por la semana. Hay municipios sin combustible o con menos combustible del normal, o con 15%, está Poncitlán, 14%, cerca de Chapala, Lagos de Moreno tiene 9%, Jalosotitlán, Jesús María, San Julián, Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Totonilco, Tototlán, Ocotlán, Tequila, Etzatlán, todos estos municipios tienen poco combustible o casi nada, y se señala que son alrededor de 60 municipios que tienen problemas de abasto de combustible. Y están esperando que ojalá que pronto se dé una solución para evitar más daños a la economía de los estados. Por ejemplo, también le comento que en Arandas se señala que una importante baja en visitantes a la feria se debió a que mucha gente quería asistir a Arandas, pero al no haber gasolina prefirieron no ir. Es lo que está ocurriendo también en San Juan de los Lagos. Al no tener gasolina, la gente prefiere no moverse, porque dice, si voy de Guadalajara a San Juan de los Lagos, por ejemplo, tiene que cargar tanque en Guadalajara y cargar en el trayecto de regreso, por ejemplo, a Guadalajara. Por eso la gente no está saliendo. Así es que hace falta que ya cierre el ducto Salamanca-Guadalajara, que se incremente la cantidad de pipas que suministran gasolina, porque de otra manera seguirá un problema grave en torno a ese tema. Así es que es lo que da a conocer Enrique Alfaro este día, donde señala y pide que Pemex le mande más combustible y que le mande lo que se comprometió. López Obrador señala que ya está dando la solución a este tema, pero hasta el momento siguen las largas filas de conductores en diferentes estaciones de servicio, sobre todo aquí en Tepatitlán, Jalos, Cañadas, Valle, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos. No hay combustible, así de sencillo. Así es que, bueno, seguiremos en esta crisis que, como comentan algunos expertos en economía, podría afectar económicamente de febrero en adelante debido a la pérdida económica y el incremento de precios por la falta de combustibles. Eso lo veremos en febrero, a mitad de febrero, y esperemos que no ocurra, pero es lo que están vaticinando y están analizando todos los expertos en economía. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. Belleza al instante. Nuevas toallitas húmedas Pacífica de agua micelar. Mejoran la apariencia de la piel, haciéndola lucir un aspecto más fresco y joven. Capturan impurezas como imán, removiendo la suciedad y el maquillaje al instante. Suavidad y humectación en su totalidad. Toallitas micelares Pacífica. Lo mejor contigo. Si quieres estar en forma y disfrutar algo delicioso, Fibreland es tu mejor opción. Encuéntralas en Farmacias Tepa. Por su alto valor nutricional y su delicioso sabor sin igual. Cuidar de tu figura sin disfrutar de la comida ya es cosa del pasado. Probiótico más fibra es bienestar.
enero. Diego Herrera regresa al lienzo charro viejo de Tepa. Preventa 130 pesos. Venta de boletos en Farmacias Tepa. Y los primeros 500 boletos, 100 pesitos nada más. En taquilla, un poco más. Te ofrecemos nuestros productos: paquete de tarja Tramontina, monomando y contra a solo 1,400 pesos. WC One Piece a 1,499 pesos. Y el mejor precio en adhesivo a de 1,000. En cada compra, recibe un boleto para ganar 100,000 pesos en efectivo. Con los mejores precios de la región, pisos y azulejos Chayo. CFED. Solución en iluminación y generación energética. Iluminación LED residencial, industrial y alumbrado público. Expertos en generación de energía en paneles solares. Boulevard Anacleto González Flores, número 768. Teléfono 378-781-2642. Seguimos con la información aquí en su noticiero CNT. Gracias por su preferencia y compañía. Bueno, siguen llegando los comentarios que donde hay gasolina. Bueno, en varias estaciones hay filas enormes de gasolina y seguimos sufriendo con el abasto. No sabemos para cuándo podría ya estar todo solucionado. Esperemos que pronto se tenga ya el abasto completo y no se hagan largas filas y que se pueda cargar el combustible que las personas quieran. Aunque les comento, aquí en Tepatitlán, en la región de Los Altos, donde hay gasolina o cuando hay gasolina, se forma la gente, aunque no le falte mucho para llenar su tanque, cuando nunca lo llenaba. Esas son las compras de pánico que se realizan y es cuando debe evitarse ese tipo de situaciones. Mejor hay que estar tratando de ahorrar combustible, pero no nada más ahorita, sino todo el tiempo, porque imagínese, antes usted veía en el centro de Tepatitlán personas que daban vueltas una, dos, 20 veces gastando gasolina. Ahorita va el domingo a la mañana y está solo porque no hay combustible. Ojalá que también tomemos esa conciencia de no estar malgastando el combustible, porque es algo que se va a acabar algún día, quizá no lo veamos, pero se va a acabar en ese sentido. Ojalá que tomemos conciencia después de esto, que el ahorro de combustible es básico y esencial para todos, sobre todo para la economía también, la economía personal y de familia. Pero bueno, ojalá que esta falta de gasolina nos deje alguna lección positiva para todos, y además de estar a veces perdiendo hasta 2 horas y media o 3 horas y media en una fila para cargar gasolina, también tengamos la conciencia de que debemos hacer un cambio social y no depender tanto de un automóvil para nuestro trabajo, para nuestras vueltas y para nuestra vida. Bueno, hay opciones, muchas opciones, hay que tomarlas en cuenta. Y vamos ahora con la sección de Cruz Roja para hablar acerca de emergencias. Vea usted los detalles acerca de esto. Como cada semana, en la sección de emergencias, Javier Zavala nos habla de las recomendaciones o qué hacer en caso de sufrir un piquete, esto dando continuidad a sección anterior, en este caso, de aquellos insectos que dejan aguijón, tales como la abeja y la avispa. Y hay muchos errores al tratar de retirar los aguijones. El error más común es tomarlos con nuestros dedos, presionar la bolsita, lo que le conocen como que deja la tripita, la bolsita. Obviamente esa es la bolsa donde se acumula y guardan el veneno. El error es presionarla para poderlo retirar, ya que cuando nosotros lo presionamos con nuestros dedos, pinzas, sacas, dejas cualquier artículo que haga forma de pinza, lo que estamos haciendo es terminar de inyectar el veneno que restaba en la bolsita, ¿sí? Entonces existe una técnica que es muy simple de utilizar. Para eso vamos a necesitar una tarjeta plastificada, y lo que vamos a hacer es, en el punto donde haya, por ejemplo, en este punto, suponiendo que aquí hubo alguna inoculación, piquete de algún animal que dejó aguijón, lo único que vamos a hacer son barridos con nuestra tarjeta. Caso de que sea uno, pero imaginen que son varios, pues lo único que vamos a hacer va a ser barridos para retirarlos, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar haciendo, barridos en el punto donde nos hizo la inoculación, el piquete, para retirarlo. Con eso vamos a evitar presionar y terminar de inyectar el veneno que había restado, ¿sí? Esa es la forma en la que lo vamos a retirar, y aplica igual si es para uno o para varios piquetes. En caso de que haya sido algún tipo, por ejemplo, enjambre y sean más de algún piquete, aplica la misma técnica, ¿sí? No hay que presionar, y esa es la forma de retirarse. Una vez retirado, la recomendación, y si lo tiene a la mano y hay mucho dolor, la recomendación es poner hielo y acudir con su médico, ¿sí? En caso de que tenga inflamación, enrojecimiento, comezón en el área, o empiece a tenerlo generalizado en todo el cuerpo, ¿sí? Y recordando,
No trate de aplicar ningún torniquete, ya que una vez que se inocula, ya que una vez está el veneno en el torrente sanguíneo, ya es muy se transporta de forma rápida. Tampoco trate de extraer el veneno con su boca, absorbiéndolo, realizando heridas, no trate de hacer nada de eso. Y pues en caso de que se presente algún problema o la persona ya se conozca alérgica a este tipo de veneno, pues la recomendación es que acuda a su médico, o en caso de que la persona esté fría, ya no responda, esté inconsciente o deje de respirar, pues marca 911 y solicita una ambulancia. Entre las recomendaciones, menciona sobre el uso de hielo ante estos piquetes. A fin de cuentas, no hay una gran diferencia, solo lo único que te va a ayudar es la analgesia que te va a producir el hielo al momento de enfriar la zona y pues evitar la edematización. Tenemos médico dentro de las instalaciones y pues un área de urgencias que puede atender esas necesidades, sobre todo las que son de algún tipo de reacción alérgica, ¿sí? Recordando nuestros teléfonos, en cualquier caso de alguna necesidad que tengan, es el 78206. 85. Con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Bueno, son las emergencias. Recuerde que a muchas personas le hace efecto los piquetes de abeja. Ha habido personas que mueren por ese tipo de actividades. Mejor si conoce que es alérgico a este tipo de insectos, lo mejor es tener todas las medidas de seguridad, sobre todo para las abejas hay una vacuna o una inyección que contrarresta el veneno. Ha habido personas que mueren por este tipo de situaciones. Para poder evitar esto, tenga que usted las prevenciones. Y bueno, siempre, si hay enjambres de abejas, la recomendación es no los moleste. Si van pasando, déjelos que pasen. Si lo ve que están en un lugar establecido, déjelo ahí nada más. Háblele a bomberos, a Protección Civil o a alguna institución que vaya y lo recoja para evitar que le vayan a picar a usted o a alguien de su familia, porque en verdad pueden causar hasta la muerte. Seguimos ahora de cómo WhatsApp se está convirtiendo en algo muy popular que superó a Facebook en cuanto a seguidores. WhatsApp supera a Facebook en popularidad. De acuerdo con la aplicación Annie, los principales países con usuarios activos en la aplicación de chat son India, Brasil, México, Turquía y Rusia. En los últimos años, Facebook ha sido la aplicación más popular en muchos de los principales mercados del mundo. Sin embargo, WhatsApp en septiembre pasado la ha superado en términos de usuarios activos mensuales. Si bien el informe no proporciona números específicos, el gráfico sugiere que ambas aplicaciones tienen casi 200 millones de usuarios activos mensuales. En un correo electrónico de la aplicación Annie, ATNW, que India fue el principal mercado en cuanto a la cantidad de usuarios activos para WhatsApp, seguido de Brasil, México, Turquía y Rusia. A pesar de las reacciones violentas en los países como India y Brasil, debido a la controversia sobre las noticias falsas, la aplicación creció rápidamente. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, es estas redes sociales, las cuales, bueno, debido a la facilidad que se tiene con los teléfonos inteligentes, por eso WhatsApp tiene mucho más seguidores que Facebook en cuanto a mensaje instantáneo, porque para Facebook tiene que darse un protocolo constante para publicar un mensaje. En cambio, WhatsApp es como un mensaje de texto que se enviaba anteriormente y que se usa mucho menos, por eso está superando en cuanto a fama también. Aquí es en México WhatsApp, pero si va usted a lo que es Rusia u otros países, ahí está Telegram u otras redes sociales que también superan a Facebook y otras plataformas que se tienen como mensajería o para acercamiento de personas. Así es que eso siempre, redes sociales son algunos temas los cuales se deben tomar en cuenta para poder saber cómo se comunica la gente, que es uno de los temas más especiales. Cómo la gente está comunicándose actualmente. Ahora sí, hace 15 años de esta manera, bueno, ha habido cambios y tienen que hacerse estudios más importantes. Por eso surgen los detalles acerca de este tema. Vamos ahora a hablar acerca de tatuajes baratos. En los últimos años, la industria del tatuaje ha aumentado y se ha vuelto un asunto de moda, tanto que ahora hay lugares informales donde se realizan este tipo de trabajos a bajo costo, pero de mala calidad que puede afectar a la salud. El estudio debe tener permisos en regla, principalmente de salubridad, instancia que te pide asistir a unos cursos de contaminación cruzada, primeros auxilios, además de una licencia para poder ejercer, señalan especialistas en dermatología y salud.
Todos los pigmentos que se usen deben estar estrictamente cuidados para que sean inyectados en la piel, para no dejar algún daño colateral, sino al contrario. Cuando se ha visto que hay infecciones, es porque la tinta es de mala calidad. Cuando la tinta es de mala calidad puede provocar alguna reacción o alergia, pero con el trabajo que se hace en un estudio certificado, no hay ningún riesgo. Cuando hay una infección, es porque el cliente ha tenido un mal cuidado del tatuaje. Especialistas mencionan en el portal El Informador que cuando se termina el tatuaje, se pone un plástico después de realizar la pigmentación, porque el poro está abierto, y al salir el polvo en el ambiente puede provocar algún tipo de infección. Mencionan que el tatuaje se debe cuidar aproximadamente un mes, que sería el tiempo de cicatrización, el cual depende de cada persona, ya que en algunos cuerpos tarda más en regenerarse. Por su parte, la dermatóloga y cirujana de la piel, Lorena Estrada, menciona que existe una alta posibilidad de que las tintas provoquen algún tipo de alergia, sobre todo las de colores rojos por su tipo de sustancia, ya que es más extraña al organismo, por lo cual existe una reacción de rechazo. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, los tatuajes, lo que veo en cámara lenta es la aguja que se utiliza en la máquina de tatuar y debido a la gran intensidad y velocidad va perforando la piel, y lo que hace el tatuaje es simplemente eso, quita la capa de piel, la va impregnando y va ingresando a la capa subcutánea de la piel, y ahí se va quedando el tatuaje y ya queda impregnado para siempre. Por eso cuando le ponen ya el tatuaje, después es una costra que se cae y queda bien, es que se quita la piel de encima y se queda impregnada en la piel. Por eso se da el tatuaje. Bueno, es una práctica que mucha gente le gusta, mucha gente lo utiliza. Bueno, ya son gustos de cada quien. Y bueno, ahí está una situación también en caso de querer hacerse un tatuaje, vaya con un dermatólogo primero. Vaya, investigue si es alérgico o no a alguna tintura o alguna pintura, y también escoja un dibujo o algo que sea adecuado para usted y que no se vaya a querer arrepentir o cambiar con el paso de los años. Eso es en cuanto a tatuarse. Y recuerde, un tatuaje es para toda la vida. Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, y eso es algo, un tema que todos debemos considerar adecuado para estas situaciones. Vamos ahora a hablar acerca de recomendaciones para en caso que usted quiera guardar gasolina. Ve usted detalles. Ante el desabasto de gasolina en Tepatitlán, muchos ciudadanos optan por llenar el tanque o bien cubrir con necesidades de traslado. Y algunos en abastecerse, transportar y almacenar el combustible en bidones o garrafones. Para ello, es importante saber que esto, aunque parezca inofensivo, es una práctica peligrosa y debe disminuirse lo más pronto posible. En diferentes ocasiones, se escucha que se incendió un vehículo, que hubo explosiones en casa, esto por el almacenamiento de gasolina y no tener las medidas de seguridad necesarias. Comenzando por no dejar destapado por completo el contenedor, para evitar fugas de aroma y, por supuesto, dejarlo alejado de chispas o cualquier llama para que no se prenda. No es recomendable transportar en bidones la gasolina. Los ciudadanos siguen realizando esta práctica, haciendo caso omiso a los avisos de seguridad. No se recomienda el uso de garrafones, y menos si este va a ser reutilizado. Si se va a almacenar, aunque no es recomendable, es mantenerlo bajo la sombra, lejos de toda chispa, no abrir el recipiente porque genera vapores y ser muy cuidadosos en no almacenar cantidades en casa. De realizar estas prácticas, es importante seguir las recomendaciones para evitar incidentes, estos que pongan en riesgo el patrimonio e incluso la vida de las personas. Con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Bueno, eso es en cuanto al tema del almacenamiento de combustible. Recuerde usted, a veces en ocasiones la explosión de la gasolina se da a los vapores que emanan de un contenedor, y con esos vapores, con una chispa o algo más, es lo que hace que explote el contenedor. Por eso hay contenedores especiales que se venden que ya son hechos para transportar y almacenar gasolina. Esos son los que deben usarse. Hay unos que venden para almacenar agua, para otro tipo de situaciones, pero los especiales tienen una capa reforzada, los cuales no les afecta todos los químicos de la gasolina, porque los otros bidones o otros garrafones se destruyen fácilmente por todos los concentrados de combustible que tiene esta gasolina. Así es que lo más importante que tiene que usted hacer es, si va a cargar gasolina en un bidón o en un garrafón, hágalo el
bidón adecuado, pero lo mejor él no tenga gasolina en su casa y mucho menos lo utilice en su vehículo, no lo cargue en su vehículo porque debido al calor que se concentra en el automóvil, si hay una pequeña fuga del vapor de la gasolina con el calor y un chispazo que pueda pasar, puede prenderse de su vehículo, así es que lo mejor es no utilizar acerca de el usar bidones con gasolina en su vehículo. Esos son temas que debe usted tomar en cuenta para, en caso, ahorita que estamos en esta situación de desabasto de gasolina, no lleve en su vehículo bidones cargados porque es un riesgo, y si tiene que hacerlo para comprar para alguna motosierra, orilladoras o algún aparato que ocupe para su casa, bueno, cárguelo en un bidón adecuado para gasolina. Bájelo inmediatamente en su casa, póngalo en un lugar adecuado o écheselo a los aparatos, ya sea una motosierra, una orilladora, una podadora, lo que tenga que usted usar con gasolina, pero no lo deje almacenado porque le puede explotar y, bueno, sería no explotar sino encenderse y sería muy complicado. Mejor hay que tomar medidas de seguridad pertinentes para evitar cualquier calamidad. Vamos ahora con el tema de leer. La memoria es la capacidad para recordar cosas, ya sea olores, colores, personas, fechas, en fin, cualquier información. Pero no todos tienen esa habilidad muy desarrollada. Sin embargo, hay maneras para fortalecerla. Tener una dieta sana y equilibrada. Una buena alimentación ayuda a todo nuestro cuerpo, incluyendo la mente. Las vitaminas, minerales y sobre todo el ácido omega ayudan a nuestro cerebro. Es recomendable limitar el consumo de bebidas alcohólicas y de carnes procesadas. Practica deporte. La activación física hace que tanto el oxígeno como la sangre circulen mejor por el cuerpo, manteniendo una mente sana y fuerte. Intenta alejarte de las fuentes de estrés. Quizá por el trabajo o la escuela no puedas hacerlo con frecuencia, pero sin duda puedes dedicar tus tiempos libres a relajarte, a estar en un buen ambiente y solo concentrarte en que todo está bien. Relaciónate con otras personas. El hecho de tener un círculo social muy reducido hace que nuestro cerebro se acople a ello y, por ende, trabaje poco. Sal de lo rutinario. Al hacer todos los días lo mismo, acostumbramos a nuestro cerebro y no recibe nueva información. Puedes probar comidas y bebidas nuevas, al ir al trabajo tomar una ruta diferente, hacer los quehaceres del hogar sin un orden, es decir, si un día comienzas por la habitación y luego la cocina, otro día comienza por la cocina y enseguida la habitación. Si quieres memorizarte algo más rápido, escribirlo a mano funcionará mejor. Lee. Leer estimula el cerebro, además de que pondrá a prueba tu capacidad de comprensión lectora. Es entretenido, barato e invertirás bien tu tiempo. De cualquier forma que lo hagas, te beneficiará. Pero leer en voz alta es uno de los mejores ejercicios para mejorar la memoria. Duerme bien. Debido a que nuestro cerebro es el órgano que más consume energía, es imprescindible que la reponga. Y la mejor manera de hacerlo es teniendo un sueño reparador. De mínimo 6 horas y máximo 11 horas al día. Los juegos de destreza. Los juegos retadores ayudan a mejorar la memoria y las habilidades mentales. Por ejemplo, un memorama, rompecabezas, basta, Tetris, juegos de palabras o cualquier juego que te haga pensar rápido. Estimula tus sentidos. Oler flores, ver cosas nuevas, tener nuevas sensaciones ayudan a mantener información fresca en nuestro cerebro. También contar anécdotas a amigos y familiares activan la mente. Para Cable Noticias Tepa informó Brenda Ramírez. Está el tema de leer. Bueno, le comento, desde ahorita en la mañana me han llegado más de 20 mensajes, 20 imágenes diferentes acerca de que se está recomendando a la ciudadanía precauciones porque anda una camioneta con camper que trae el logotipo de Inegi, pero en el camper hay hombres ocultos y solo se baja una mujer a tocar porta chaleco del Inegi y si no les abres, insisten, están robando casas y secuestrando. Dice apoyar a vecinos y dicen que están haciendo en colonias corriendo la voz. Bueno, eso está recorriendo en una página de Tepatitlán y mucha gente está ahorita con la histeria. Bueno, le comento, investigando ese tema, me encontré, fíjese usted, en el DF, Excelsior publicó, le voy a decir el día, 13 de mayo de este año, dice
que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga a una banda que se disfraza de encuestadores del INEGI para engañar y asaltar las casas de las víctimas, algo similar a lo que está dándose a conocer aquí en Tepatitlán. De acuerdo con los reportes, en ambos casos una mujer o un hombre vestidos con uniforme, gorra y gafete del INEGI tocan la puerta, se identificaron y se metieron a la casa. Es lo mismo que están dando a conocer aquí. Aquí en Tepatitlán no se ha dado ni un reporte, nadie ha denunciado nada. Bueno, que sepamos nosotros. Y bueno, eso es lo que está dando a conocer por parte del Excelsior, que pasa en el DF. Pero también en Jalapa ocurre algo similar. Alertan de falsos encuestadores del INEGI. Esto fue el 24 de septiembre de 2015, algo similar a esto que se publicó también en Jalapa, lo dieron a conocer. Así es que hasta ahorita en Tepatitlán es nada más algo que quiere crear psicosis, porque no hemos comprobado nada, ni ha habido comunicado oficial del ayuntamiento, ni de la policía, ni de nadie, pero comprobando en el DF, usan esa técnica para poder asaltar. Jalapa, Veracruz también está haciendo eso, según datos que usted puede encontrar fácilmente con el internet. Váyase, ponga nada más, asaltan usando uniforme de INEGI y aparecen esas publicaciones, y ahí está lo mismo que se publica en este comunicado, en esta página, es lo que está pasando ahí. Infórmese bien o llame a la policía para que ver si está pasando eso. Por parte de Tepatitlán no se ha dado a conocer nada, pero sí en diferentes lugares se publica ese tipo de actividades. Parece a veces que se quiere crear un caos, alguien comparte una publicación sin estar bien sustentada. Lo mejor es ir a dos o tres fuentes diferentes para poder lograr tener algo más. No digo que no puede estar pasando. Hasta el momento no ha habido algún reporte real en torno a ese tema aquí en Tepatitlán, pero haciendo triangulación de información, pues nada más es una copia de lo que se vive en el DF o Jalapa o otras partes del país, que la gente lo transporta a Tepatitlán, pero no es que esté ocurriendo. Mejor, ante cualquier duda, llame a la policía, que ellos le informen lo que está pasando para que ellos tengan la certeza, o usted tenga la certeza de que no está ocurriendo. Hasta el momento no hay ni un reporte aquí acerca de ese tema. Hay rumores, pero de rumores no se puede uno fiar. Lo mejor es estar acudiendo siempre con las autoridades, preguntarles directamente y no dejarnos llevar por lo que dicen las redes sociales. Eso es lo que hemos investigado. No le digo que no esté ocurriendo, eso no le estoy diciendo, pero hasta el momento no ha habido ni un reporte por parte de las autoridades municipales, y así es que eso es nada más de dudarse. Si le envían esa publicación a la persona que se la envió, pregúntele quién se la envió hasta que encuentre. Bueno, también hay una cosa, puede reportar a la policía cibernética ese tipo de actividades y que la policía cibernética se encargue de estar señalando los detalles. Ahorita, regresando al comercial, le doy la publicación donde puede usted denunciar ese tipo de publicaciones para poder que ellos lleguen a encontrar a la persona que lo está publicando, y si ocurre eso, bueno, también que la policía cibernética mande el alerta a la policía estatal, a la policía investigadora o a quien tenga que hacer para poder detener a las personas. Regresando a comerciales, le comento dónde puede usted reportar cualquier situación anómala de internet para que tenga usted más seguridad. Vamos al corte, regresamos con más. Te ofrecemos nuestros productos: paquete de tarja Tramontina, monomando y contra a solo 1,400 pesos. WC One Piece a 1,499 pesos. Y el mejor precio en adhesivo a de 1,000. En cada compra recibe un boleto para ganar 100,000 pesos en efectivo. Con los mejores precios de la región, pisos y azulejos Chayo. Legal Key. Somos el mejor despacho de abogados migratorios, expertos en trámites migratorios. Atendemos visas americanas, perdones legales, residencias, ciudadanías, trámites de actas, doble nacionalidad, entre otros. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos a tramitar tu visa. Con Legal Key puedes lograrlo. Contamos con oficinas en Guadalajara y Tepatitlán. Agenda tu cita. Visítanos en legalkey.com.mx. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la Suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza.
¿Quieres un evento con calidad sin igual? ¿Necesitas que tu publicidad sea vista en alta definición? Contáctanos al 378-708-0911 y pregunta por nuestras cotizaciones de venta y renta de pantallas para eventos masivos. Punto Cero, donde tu evento comienza. Fraccionamiento Las Fuentes le ofrece lotes desde 1,500 pesos el metro cuadrado, con todos los servicios. Si buscas un lugar para invertir en tu futuro, no lo dudes más. Atractivos planes de financiamiento, un lugar pensando en tu comodidad, área comercial, unidad deportiva, templo del Señor de la Divina Misericordia, escrituración inmediata. Realza tu belleza. Las nuevas toallitas húmedas revitalizantes de Granada de Pacífica revitalizan y aportan fuerza a tu piel en un solo gesto, dejándola suave, tersa y tonificada. De la grande y extra suave que limpia fácilmente. Pacifica, lo mejor contigo. Le comento que si usted quiere hacer una denuncia, puede hacerlo en la página o en el correo delito-cibernético-pf@cns.gov.mx. Ahí le reciben cualquier denuncia e información acerca de cualquier correo que le llegue a usted, que usted tenga duda. Bueno, ahí lo investigan ellos, o también puede meterse a la página de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Ahí le pueden dar más detalles. Va a lo que es la página Fiscalía del Estado de Jalisco. Ahí tienen un lugar que es para denuncia, mal uso de información en internet, o también reporte denuncia. Ahí le pueden dar todos los detalles y le guían a usted en caso, como esta publicación de disque trabajadores del INEGI. Ahí le pueden dar a usted todos los detalles. Por eso la tecnología es tan buena, hay que saberlo usar. Es de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Usted aproveche esta tecnología para que se quite dudas y no crea todo lo que le llegan por internet. Hemos buscado y no encontramos ninguna denuncia en Tepatitlán, pero bueno, todo puede pasar, aunque para mayor seguridad, mejor esta publicación envíesela a la policía cibernética. Ellos empiezan a hacer triangulaciones y encuentran todas las ramificaciones de quién envió ese mensaje, cómo lo envió, por qué lo envió, y resulta al final qué es lo que está ocurriendo. Son detalles que debemos conocer un poco más, y como le comento, si usted recibe una información, triangúlela siempre. Le comento, usted vaya ahorita a Google o a Firefox o a donde usted guste y póngale asaltan usando logotipos del INEGI, y ahí van a aparecer varias publicaciones del DF, de Jalapa y otros lugares que usan ese modus operandi, y también publicaciones similares a las que están corriendo ahorita por Tepatitlán, para que usted tenga un poco más de calma. Y si ocurre, bueno, denuncie primero a la policía y que ellos se encarguen. Hasta ahorita, como le comento, no hemos tenido ninguna información acerca de ese tema, más que los rumores, pero de rumores no debemos de confiarnos. En lo que sí hay que esperar a ver qué sucede con la calle Hidalgo, la cual está destruyéndose. Y les recuerdo, para el 31 de enero se determina el periodo en que el Ayuntamiento de Tepatitlán debe cobrar la fianza que debió entregar la empresa constructora. Hasta el momento no se sabe nada si ya la empresa va a entregar la fianza o si al final el ayuntamiento le dará tiempo y largas para que no pase nada con la empresa y al final que el ayuntamiento ponga el dinero. Ve los detalles. Lo último que se supo acerca de la calle Hidalgo fue que la fianza que entregó la empresa constructora de esta calle vencía el último día de enero para cumplir con todos los requisitos de reparación. Unos días de terminar este plazo, los daños en la calle Hidalgo continúan aumentando. Los problemas siguen para conductores que pasan por esta calle a diario. A pesar que sería una calle para presumir, en el actual ayuntamiento de Tepatitlán poco se habla, y cuando se pregunta acerca de este tema, se dice solo que pronto se tendrá una solución sin que esto haya ocurrido. Porque los daños siguen. Las piedras pórfido que usaron en la calle se están levantando y están en la banqueta. No hay respuesta por parte de personal de obras públicas acerca de este tema. Ahora que llega la fecha límite, se tendrá que esperar la información oficial acerca de los cambios que tendrán que hacerse en esta calle. Si la empresa constructora continuará con los trabajos o la fianza se perderá, y el ayuntamiento seguirá con las obras de restauración de la calle Hidalgo, que a casi un año de inaugurada continúan los daños y causando problemas a conductores. Bueno, en cuanto a la calle Hidalgo, veremos qué va a pasar, porque ahorita, imagínense, le pedimos información al director de obras públicas de Tepatitlán hace casi 22 días, nos iba a marcar para darnos datos acerca del derribo del hospital, del edificio del hospital del IMSS aquí en Tepatitlán, y hace 22 días
que no, o no tiene saldo, o no le pasaron los datos, o no sabe lo que está ocurriendo, pero no recibimos información. Imagínese, preguntando acerca de la calle Hidalgo, van a respondernos allá como para el 2020, yo creo, 2030, no sé. Pero bueno, al momento está destruyendo la calle Hidalgo, nadie sabe nada del Ayuntamiento de Tepatitlán, hay problemas para conductores, y bueno, ahí seguiremos dándole a conocer lo que nos enteremos, porque oficialmente nadie sabe nada. Bueno, Ayuntamiento, por fin, de Tepatitlán, ¿qué puedo decirle? Vamos ahora con el tema de relaciones tóxicas. Una relación tóxica entre los padres dejan secuelas en los hijos. Quien maltrata psicológicamente a su pareja, quien chantajea, menosprecia, humilla y aniquila autoestimas, también está ejerciendo un maltrato indirecto, pero atroz sobre sus propios hijos. Porque ser testigo constante de una relación tóxica convierte a los pequeños en víctimas primarias, en tristes depositarios de un legado emocional marcado por unas secuelas a veces irreversibles. Según la Organización Mundial de la Salud y el Foro Económico Mundial de las Enfermedades Mentales, son las primeras causas de incapacidad laboral en el mundo. Gran parte de ellas, por curioso que nos parezca, tiene su origen en las relaciones tóxicas o abusivas y en el impacto psicológico que dejan sobre la persona. A su vez, indicadores como el estrés, las depresiones, los trastornos de ansiedad, el dolor crónico, son marcas silenciosas, pero persistentes de este tipo de vínculos disfuncionales. Ser testigo de una relación tóxica también nos convierte en víctimas. Yo nunca he levantado una mano contra mis hijos ni contra mi pareja. Esta sin duda es una de las reacciones tristemente comunes entre los abusadores o ejecutores de este maltrato psicológico, donde no hay marcas, donde no hay golpes, que evidencien cada herida sufrida, mencionan especialistas en salud mental. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, y cuando ya una situación afecta a la seguridad de los ciudadanos, hay que preocuparnos. Ve usted el tema del patrullaje en Tepatitlán. Por desabasto de gasolina en el municipio de Tepatitlán, muchas unidades de emergencia, a través de comunicados de prensa y medios informativos, estuvieron manteniendo al tanto y para con ello evitar el pánico, mencionando que la gasolinera que despacha a las unidades darían prioridad para no dejar las áreas sin este servicio. Ante ello, la Comisaría de Seguridad Pública ha disminuido los patrullajes dentro del municipio para dejar el combustible para casos de extrema necesidad y así no gastar la gasolina en realizar los recorridos. Con ello, se menciona, solo se cambiará la estrategia, colocando de manera permanente unidades de seguridad sobre puntos claves dentro del municipio, dejando los reportes de ciudadanos de igual manera, sin ninguna alteración, tanto en seguridad como en los servicios de emergencia, como ya se había mencionado. Pero realmente, ¿crees que esto afecte la seguridad del municipio? Tu opinión nos importa. Con imágenes de Juan García, para CNT, Tania Durán. Bueno, es en cuanto a lo que estarán planeando en torno a la vigilancia de Tepatitlán, y es lo que le digo, si no hay gasolina se disminuye el patrullaje, está como Zapopan, Guadalajara, otros municipios, estaría dando vara ancha para que los posibles delincuentes sepan que hay menos vigilancia y puedan delinquir. Lamentablemente eso ocurre por la falta de combustible, ojalá que pronto se solucione para evitar más problemas sociales y policíacos, sobre todo de inseguridad. Vamos ahora con Chava Deportes y la información deportiva. Damos un vistazo a lo que fue la actividad de la jornada 9 de la categoría mayor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa y en los resultados del Grupo Premier. Tepa Malo le gana 2-0 a la Basolo A. Industrial A goleó 5-0 a la Españita B. Morelos C y Rastro empataron a 3. El duelo entre Adobes y Obrero Z se suspendió en el segundo tiempo, mientras que el Industrial C ante el Tepa A no se jugó por default. Por su parte, en el grupo de ascenso, Tepa C superó 4-3 a la Basolo B. Magic y la Cruz Roja empataron a 1. SMC le pegó 5-0 al Tepa D. Azteca supera 3-2 al Obrero A. Arsenal goleó 6-2 al Miraflores, Morelos A y Jesús María empataron a 3 y el Reforma B le ganó 2-0 al Tequila Tepa A. Este fin de semana se juega la jornada 10 y destaca en el grupo Premier Industrial C ante el Morelos C en el campo de las Colonias a las 3:30 de la tarde, así como el duelo en descenso entre Aztecas contra la Basolo B a las 5 de la tarde en la Unidad Hidalgo, en la actividad de la Especial Mayor.
Seguimos con la actividad de la Liga Especial, pero ahora de la categoría menor, donde se celebró la jornada 9 y en los resultados, Despo y Tepa C empataron a 3. Atlético Alteño le pegó 2-0 al Reforma B, Despo B superó 3-2 al Club Lomelí. Morelos P le ganó 2-0 al Reforma A, Tequila Tepa superó 1-0 al PAN. Abasolo derrotó 1-0 al Españita B, Industrial goleó 7-0 al Tepa B. Obrero C le ganó 3-1 al Tepa A y la Cruz Roja le pegó 3-1 a los Adobes. Este domingo se juega la jornada 10 y en ella destaca que el Tepa C visita el Industrial C en las colonias a las 11 de la mañana, mientras que el Españita B y el Tepa A se enfrentan en el Campo Hidalgo a las 12 del día en la actividad de la especial de menores. Es en torno a la información deportiva. Gracias, Chava, por estos detalles. Damos ahora el corte comercial. Regresamos con más información. Porque tú lo pediste. Domingo 27 de enero. Diego Herrera regresa al Lienzo Charro Viejo de Tepa. Preventa 130 pesos. Venta de boletos en Farmacias Tepa. Y los primeros 500 boletos, 100 pesitos nada más. En taquilla, un poco más. Restaurante Los Laureles te invita a pasar el mejor momento de tu vida con la mejor atención y la mejor comida de la región. Crea momentos inolvidables acompañado de nuestro gran sazón. Ven y consiente tu paladar en Restaurante Los Laureles. Encuéntranos en la Ermita de Pegueros. Te ofrecemos nuestros productos: paquete de tarja Tramontina, Monomando y Contra a solo 1,400 pesos. WC One Piece a 1,499 pesos. Y el mejor precio en adhesivo a de 1,000. En cada compra recibe un boleto para ganar 100,000 pesos en efectivo. Con los mejores precios de la región, pisos y azulejos Chayo. Con estos fríos, tenemos el mejor regalo de Navidad para ti y tu familia en el Centro Colchero de Tepatitlán. Cobertores, frazadas, sábanas de franela de las mejores marcas y al mejor precio. Te esperamos en el Centro Colchero de Tepatitlán frente al Seguro Viejo. Autogás de los Altos, servicio de calidad al alcance de tus manos. Ahorra hasta un 40% de tu dinero. Economía y limpieza con nuestro combustible. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores, Colonia Españita, en Tepatitlán, Jalisco. O contáctanos al 378-78-262-41. Ahorra más usando gas. En Vitrosa contamos con los pisos de cerámica desde 88 pesos. Y excelentes promociones en nuestros baños One Piece. Que tu hogar refleje tu estilo. Vitrosa, excelencia en pisos. Vamos ahora con el tema de la hipertensión. Hipertensión, enfermedad que puede ser controlada. Expertos aseguran que los malos hábitos son una de las causas principales de la tensión arterial alta. Desafortunadamente, no existen síntomas claros para identificar la hipertensión hasta que esto sea avanzado o tenga una crisis hipertensiva. La hipertensión, también conocida como la tensión arterial alta, se puede controlar de ser identificada a tiempo, siempre y cuando se lleven las indicaciones médicas de forma correcta. Actualmente sabemos que podemos tener un control adecuado de los pacientes hipertensos con el simple hecho de corregir hábitos, como bajar de peso, hacer ejercicio y una alimentación adecuada, explicó el especialista en el síndrome cardiometabólico y nutrición clínica. Si el paciente obedece las indicaciones del médico, el 70% de los casos se pueden retirar los fármacos. Es notable que la vida para los mexicanos cada vez se ha visto más complicada. A más corta edad se encuentran problemas de sobrepeso, alcoholismo, estrés y un estilo de vida muy sedentario, razones conocidas como causas ambientales que llevan a la hipertensión primaria. Uno de los problemas por los que no se puede curar esta enfermedad es por el poco apego que los pacientes tienen con el tratamiento, y obviamente que no corrijan los hábitos génico-diabéticos. Los pacientes deben entender que no siempre será el mismo gramaje para los enfermos, ya que es personalizado. Inclusive, si el paciente obedece las indicaciones del médico, el 70% de los casos se pueden retirar los fármacos. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.
tema de salud. Como siempre, vaya con su doctor o su médico para que le atiendan y le guíen de la mejor manera. Gracias por su atención. Recuerde, trae desabasto de gasolina, trate de ahorrar combustible, sobre todo camine más y cuídese mucho, sobre todo en este tema, para poder estar más tranquilos. Gracias, hasta pronto.